año 1991 para la NES, Ome Alone. O sea, muy bien. ¿Qué es este ecuatoriano? En español mixteco, mi pobre angelito. ¿A poco no viste luego? ¿No lo reconociste luego? Sí, no, está ahí. ¿Y ¿a poco no está idéntico? Sí, sí. Nada más, bien, ¿quién dijo que ahí no? Dale para arriba. Como si jugaras Castlevania. ¡Ay, papá! Dale, sigue dando. Y recuerdan como en la película de mi pobre angelito, yo creo que, híjole, la tendremos que describir. Yo creo que nadie la ha visto, ¿no? En la película de mi pobre angelito, este muchacho que se llama el primo mexicano, se les olvida a sus papás cuando salen de vacaciones y lo dejan solo en casa. Los ladrones, mira, ahí saben que él está solo en casa, tratan de secuestrarlo, robar su casa. Y él, como es un muchacho muy inteligente, usa de todos los recursos para defender su casa. Eso es lo que trata la película y eso es lo que trata el juego. O sea, ¿teníamos que hacer un juego de Navidad en serio, ecuatoriano? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Hazlo. Es la aquí comienza la tradición gameplay. A ver, dale para arriba. ¿No quiere? Yo creo que has de tener cierto límite para alcanzar objetos, pero bueno. Esos objetitos, por ejemplo, eso parece como algo eléctrico, ¿no? Parece como un bate, ¿no te parece? A ver, vamos. Pero mira, como que ahí tiene una pinza, como un enchufe. Pero bueno, son cosas o trampas que vas agarrando. A ver, trata de soltar una. Ahí está. Ahora, ahí. Y le va a tocar el ladrón. Mira, a ver, déjate. No. Ahora no me quieren agarrar, ecuatoriano, mira nomás. Tal vez porque siente que les va a hacer algo. A ver, agarra uno. No, todavía. Pues ahí lo tengo, mira, y ahí la dejo. A ver, agarra otra cosa. A ver, ahora, ahí está. Ya agarra otra cosa. No, a ver. No. Está. Presiona select. Pero mira, aquí tengo todo lo que ya tengo guardado. Al parecer puedo cargar de a 3 nada más. 3. Presiona select, a ver si puedes utilizar. Sí, mira. Con madre. Select selección media. Dejas cochecitos, dejas canicas. ¡Ah! ¿Qué hubo, ¿Qué hubo? Este juego está. No, ya viene por los. Ahí viene, a ver, déjale los cochecitos. A ver. Cochecitos. Ah, no, se resbaló con otra cosa que vi antes. Recoge tus cochecitos. ¿Y qué pasa si lo toco? ¡Ah! Mira, perdemos, aunque esté tirado y lo toquemos. La neta, no pidan que sepamos todo de este juego también, no jueguen, dame. Este creo que solo para Navidad, fuera de eso, ¿cómo lo ves, ecuatoriano? La crítica lo cataloga a este juego como juego basura. ¿Ah, en serio? Así lo tiene catalogada la alta crítica de Garplay. No, es cierto. Ya varios, no, sí, varios críticos este juego cuando salió. Y lo peor de todo es que salió la segunda parte. ¿Ah, en serio? ¿Cómo tuvieron el valor, el descaro de hacerlo? No lo sabemos. Pero salió. Mientras haya billete, ecuatoriano. Es que imagínate, la película fue un bombazo. Tanto que hasta la fecha, pues todavía de vez en cuando nos la aventamos una vez en la Navidad. Hay gente que hasta 2-3 veces, todos los canales la pasan. Bueno, todos los canales familiares, ¿no? También. Pasan la película y entonces hasta la fecha sigue siendo un clásico navideño, sigue siendo, ¿qué será? ¿Cómo se le puede llamar? Algo ya tradicional, ver mi pobre angelito en Navidad. Entonces toda la gente pues estaba emocionada con la película y pues sale esto a la luz. Pues parece como... Mira, ahí puedes regresar y recoger las cositas que ya había dejado. Se parece como al de E.T., ¿no? Me da esa sensación medio extraña, ¿no, ecuatoriano? Sí, también todos con la película se fueron con la finta. De que iba a ser... Ese es el problema que siempre han tenido... Bueno, que los videojuegos han tenido mucho tiempo. Es que hacían de cualquier película y no siempre cumplía con las expectativas. Me acuerdo también que te gusta. King Kong jugó videojuego de... De todo el videojuego, ecuatoriano. Lo que sí es que siempre ha sido mejor el videojuego de la película que la película del videojuego. Ahí sí, como le veas, creo que han sido más disfrutables. Algo así, es raro, también es raro que un videojuego basado en una película tenga éxito. Se acabó. Y al revés, también es raro que una película basada en un videojuego tenga éxito. Es un arma de doble filo. Entonces, pero como ya van a ser aquí en las épocas decembrinas, pues quisimos traer un juego que nos alegrara un poco, que nos hiciera disfrutar de la magia de la Navidad ecuatoriana. Entonces, ¡vámonos! ¡Ajá! Parece que para ganar tienes que aguantar 20 minutos. Sí, es lo que estaba viendo. Así que, amigos de Gameplay, quédense porque este video... ¡No! ¡Vámonos!
Ya. En cuanto a los sonidos. ¿Cuánto le vas a dar, ecuatoriano? Muy simple, creo que no refleja mucho. Hay que darle el 5, el ecuatoriano. 5, ya. Me estoy arriesgando. 6. Yo creo que va a ser su calificación más alta. Vamos a darle. En serio, ecuatoriano, un 6. No seas barco, ecuatoriano, no seas barco. Un 6 a los sonidos. En cuanto a las gráficas, ¿cuánto le vas a dar? Le vamos a dar. Bueno, no, no tiene malas gráficas. Ah, no. Pero creo que le pudieron todavía exigir mejor. Ahí esos tabiques se ven medios extraños, ¿no crees? Una casa pintada de azul. Ajá, como que luego los tabiques. Cemento naranja. Como que tiene 1000 acabados la casa. ¿Qué? A ver, dale para allá y para acá para que empiece el mareo. Ahí está. Oh. ¿Cómo no? Lo que sí es que el arquitecto que la diseñó, el corte misma, parece. No, este arquitecto no tuvo mucho ecuatoriano. No puede ser. ¿Qué arquitecto diseña esto? Sí, bueno, tuvo que ser combinación entre arquitecto y diseñador. Tiene que las gráficas, o más bien todos los cuadros, tienen que... Aquí no creo que hayan pedido la ayuda de un arquitecto ecuatoriano, que sí se ve más o menos el corte, pero no creo, ¿eh? Mira, no sé, tú que sabes de arquitectura, ¿se puede una puerta en un pilar? Sí, es un cerramiento, se puede, ve la de tu casa, voltea tantito ecuatoriano, en fin, ya fuera pero de bueno, eso. Bueno, en cuanto a las gráficas. 5, es un corte ecuatoriano, es un simple corte, dale el 5, ya, hay que ser serios, este juego no merece tanto. 5, y en cuanto a la jugabilidad. Pues... se me hace el estilo de Pac-Man un poco de las primeras sagas. Que no te agarren. Sí, que básicamente... Entonces, no se me hace tan aburrido, fíjate. Entonces, dentro de todo, creo que se merece un 7 ecuatoriano. Un 7, la jugabilidad, pues sí, algo de ingenio. Sacarse de la manga algo rápido y ahí está. Lo que sí es un poco acartonado. Para subir las escaleras le tienes que dar hacia arriba, como que en un botón exacto. Y no lo sé, no es tan cómodo ecuatoriano. No lo hicieron muy bien en esa parte. Eso pasa también en Castlevania. Ah, bueno, pero qué no podemos comparar ecuatoriano. En fin, creo que el juego llega a cumplir para vender, que fue lo que hizo, y sí entretiene un buen rato, pero... Y para ocupar un... No, o sea... Espacio Navidad sí, Garplay. Sí te entretiene un rato, pero está lejos de ser un juego memorable de... Mira, Michael Jackson, ¿viste? Sí te entretiene un ratito, pero está lejos de ser un juego memorable para la NES, o sea... Hasta ahí. Y como dice el Panteón, calificación final. Tú dímela. Le vamos a dar un 6. ¿También le va a ir esta? No, a ver, fue en cuanto a los sonidos, se llevó el 5, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver, 5 de los sonidos. En cuanto a las gráficas... Era Michael Jackson, papi. ¿Se llevó un 5? Sí. 5. ¿Y en cuanto a la jugabilidad? También 5. No, dale el 6. Vamos a darle el 6. No se puede comparar, pero está entretenido, ya me empezó a gustar, no está tan... Calificación final, 5.3 a mi pobre angelito para la NES. Hay algunas versiones como la de Sega que la crítica lo calificó con un 2.7. ¡Vámonos! O sea, no estamos tan mal nosotros. Claro, se rayó con nosotros. Es que los gráficos. Se rayó con Garplay. Ahí está, ya. ¿Cuánto duramos? Y ahora sí, Mira, ahí te dice puntuación. Creo que este juego no es de los que necesitas jugar antes de morir. Creo que no llega tanto. Normalito. Nos faltaron 17 minutos para completarlo. En fin, ecuatoriano. Como dice el Panteón. Se acabó. ¿Qué dice? Ahora sí, ya. Producción. Comía, Loni. Producción. Comía. Producción.